empezamos ya. Empezamos ya. Hey. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por compartir con nosotros un ratito de debate alrededor de las Smart Cities, ¿no? La verdad es que a veces se nos escapa que más de la mitad de la población del planeta vive o en una ciudad o alrededor de un área urbana. Y en Europa esa cifra llega a más del 80%, ¿no? Entonces, ¿os imagináis los retos que esta concentración de población presentan para los gestores públicos y también para los ciudadanos, ¿no? Entonces, para reflexionar de cómo la tecnología nos puede ayudar a enfrentar estos retos, tenemos esta tarde tres invitados excepcionales. Por un lado, nos acompaña Miriam Díaz Herrera, que es concejala de Turismo, Comercio, Mercado y Relaciones Institucionales. ¿Verdad, Miriam? Así es. Vale. Nos acompaña también Juan Antonio Bermejo, que es el jefe del Servicio de Innovación del Cabildo de la Isla de La Palma. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias. Y nos acompaña también en remoto desde Buenos Aires, Gastón Navarro, que es el subsecretario de Tecnología y de Informática del Ministerio de Justicia Interior de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, sin más dilación, si os parece, empezamos. Miriam, cuéntanos la visión de Santander alrededor de las Smart Cities. Bueno, lo primero, agradecer a Telefónica la oportunidad de contar, ¿no?, el proceso de transformación de Santander en una Smart City y ahora también en un destino turístico inteligente. Yo estoy aquí como concejala de turismo y voy a hablar también un poco en general de la transformación de la ciudad, pero también lo que tiene que ver con el ámbito o la aplicación al ámbito turístico. Os voy a contar pues la trayectoria de la ciudad, un poco la transformación digital y pasar de la gestión de la ciudad a la gestión del destino y en qué proyectos nos encontramos ahora inmersos, ¿no? La verdad es que Santander lleva ya más de 10-12 años aplicando la tecnología a diferentes verticales o servicios municipales. Todo comenzó en el año 2010 con un proyecto europeo que además Telefónica pues nos ayudó a coordinar, que se llamaba Smart Santander, participaban 15 países y trataba de desplegar en la ciudad 12.000 dispositivos de los que obtener información y conseguir ser el germen, fue el germen de un laboratorio urbano sobre el que luego investigar, ¿no?, a partir de la obtención de datos. Desde entonces la transformación digital pues no ha parado en todos los servicios y lo que hemos hecho es pues introducir la tecnología para conseguir esa gestión más eficiente, más inteligente. Lo más importante de todo fue la creación de la plataforma Smart City y, por supuesto, la oficina técnica en la que participa Telefónica, y sin vuestra ayuda y vuestra colaboración pues sería imposible, ¿no? Me acompaña la directora de la oficina, Verónica, y yo siempre digo que en todas las ciudades necesitan una, dos o tres Verónicas que les acompañen en el proceso, porque si no es realmente imposible, es muy complejo, la verdad. Una de las claves es la estrategia, que la ciudad lo tenga claro, que se lo crea. Esto comenzó, como digo, hace 12 años y al anterior alcalde le veían como, ¿este qué está haciendo? Poniendo sensores por la ciudad, se ha vuelto loco, esto no sirve para nada. Bueno, pues hay que creérselo, ¿no?, y tener esa visión y esa estrategia a medio y a largo plazo. Y implementarlo en todas las concejalías, en todos los planes sectoriales que hacemos todos. Yo hago el de turismo, hago el de comercio, pero el de innovación, pero el de comercio, pero el de movilidad, tenemos también el de cultura, tenemos todos los planes sectoriales, integran la tecnología en todos los procesos. Y gracias a eso, en 2018 nos lanzamos también a otro proyecto nuevo que era formar parte de la red de destinos turísticos inteligentes. Como ya teníamos ese background, todo ese trabajo que llevábamos implementando desde hacía entonces 8 años, pues conseguimos rápidamente, en 6 meses fuimos la ciudad que lo consiguió de manera más rápida, pues ese distintivo de destino turístico inteligente, que te lo dan si consigues superar el 80% de los 300 y pico, ahora creo que los han más rebajado, parámetros que te miden, ¿no? Es una auditoría muy extensa que te hacen como ciudad y seguimos cumpliendo
la metodología que nos impusieron, los deberes, que digo yo que tenemos un libro así de deberes que hacer porque queda mucho, mucho por hacer. Y sobre todo, lo más importante, que es, bueno, pues crear esa estructura y elaborar un plan que tenga un principio, un desarrollo y un final, e implicar a todo el mundo. Os hablaré también de Smart Citizen, el proyecto en el que estamos inmersos ahora, pero ahora quería hablaros de la transformación de la ciudad al destino, de la ciudad inteligente al destino inteligente. ¿Cómo aborda una ciudad ese proceso? Bueno, lo que tengo que decir es que no es fácil, ¿para qué nos vamos a engañar? No es rápido, porque hay que tener paciencia y a veces la tecnología, pues no, a veces no, siempre la tecnología supera la burocracia, porque somos muy lentos, demasiado lentos, la administración desesperadamente lentos, antes lo comentábamos. Requiere, por supuesto, de equipo y de estrategia. Si no tienes equipo, pues es muy difícil que lo consigas. Y la implicación de todos los servicios municipales, desde el jefe de servicio hasta el último auxiliar administrativo, que se sepa lo que se está haciendo en la ciudad y conseguir implicarles en todo el proceso. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues renovando primero los principales contratos municipales, exigiendo la aplicación de tecnología en todos los pliegos de los servicios externos, y también introduciendo una metodología nueva al personal municipal que es complejo. Todavía estamos en esa fase. O sea que somos una Smart City, pero nos queda todavía mucho camino por recorrer. Como decía, exigíamos, ¿no?, soluciones abiertas, también interoperables, y bueno, pues con el objetivo de reducir esos costes, de conseguir más eficiencia, de tener esa gran información que tenemos ahora en la ciudad. Tenemos fuentes de todo tipo, ¿no?, internas, externas, big data, un montón de fuentes que tenemos que ordenar. Y ese orden nos lo ha hecho realidad la plataforma Smart City, de la mano de Telefónica, también con NEC, trabajamos en el desarrollo de esa plataforma, de ese cerebro de ciudad que ordena, que integra, y eso lo hace la oficina técnica. Ordenar, integrar, ayudarnos a hablar con todos, conocer todos, bueno, pues nuestras debilidades, dónde podemos mejorar, y como digo, no, pues es algo imprescindible contar con esa oficina. Otra de las cosas que nos ha ayudado, pues, es a crear esos cuadros de mando. Ahí podéis ver el círculo grande, es el de turismo, que es el primero que hemos hecho. Podemos entrar con unas claves, los que tomamos decisiones, y ver cómo está evolucionando la ciudad en diferentes ámbitos, parámetros, cómo se está comportando, en mi caso, pues el destino, ¿no?, la afluencia de visitantes, el gasto medio, por dónde se mueven, por dónde no se mueven, qué hacen, qué experiencias tienen, y claro, pues ha cambiado muchísimo la manera de trabajar desde la concejalía. Ahora ya vamos más a tiro hecho, ¿no? No perdemos el tiempo, y al final eso pues es eficiencia. Para todo este trabajo, pues para transformar, para integrar los datos, como digo, hay que contar con esa estructura, que es la misma que también nos está ayudando en ese último parte del proyecto de Smart Citizen, que es, bueno, una concepción del ciudadano como 360, ya es la última diapositiva. Y lo que queremos, a través de este proyecto, en el que trabajamos con Red.es, en la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, es desarrollar 12 actuaciones que están en la... creo que sí, es que veo fatal. Aquí lo vemos, sí, bueno, pues son, aquí hay 9, pero son 12 actuaciones que contemplan mejoras para el ciudadano, para el residente, para el vecino de Santander, pero también tienen una aplicación turística muy interesante e innovadora. Estamos aplicando una tarjeta ciudadana con esas vertientes para el ciudadano de Santander, una tarjeta física y digital, en la que puede optar a todos los servicios municipales, los de pago, los de no, las gestiones. Luego también estamos haciendo la app de ciudad. Teníamos 40.000 apps, ya se acabaron todas esas, solo una.
una plataforma de participación ciudadana muy interesante, espacios interactivos con MUPIs, puntos de recarga, puntos wifi, juegos para niños por toda la ciudad. Los beacons, ahora empezamos el mes que viene a implantar la señalética turística de la ciudad, toda tiene beacons, bueno, pues para ayudar a tener más información también sobre el comportamiento del turista en la ciudad. Conteos de personas en todos los edificios públicos y en lugares estratégicos también se han posicionado. Y bueno, pues todos esos componentes, que es lo más importante, pues tienen que estar integrados. Integrados. Y ya estáis viendo el impacto en la gestión de todo ese despliegue. Sí, como te digo, yo el primer cuadro de mando que ya podemos ver, porque claro, integrarlo es un trabajo muy laborioso, es el de turismo. Hace poco me lo enseñaba, bueno, pues ya las últimas fuentes que estamos incorporando siguen creciendo, y sí, o sea, es infinito. Pero ya lo ves, ¿no? Ves la evolución, ves los datos, tienes referencias con qué compararte, y es bueno para eso, para alguien que tiene que tomar decisiones, pues te lo pone mucho más fácil. Muchas gracias, Miriam. Y muy interesante ahora, Juan Antonio, después de ver la experiencia, la perspectiva de una ciudad mediana como Santander, ¿cómo aplica esta tecnología y cuál es vuestro caso de uso en una isla, ¿no? En una isla. Y en una isla, no cualquier isla, una isla donde acabéis de pasar por la mayor erupción de un volcán en Europa, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos cómo es vuestro proyecto de Smart City. Antes de nada, agradecer la invitación a Telefónica para estar en este acto. Efectivamente, el proyecto de La Palma Smart Island es un proyecto que nace de dar soluciones a un ambiente más rural, a un ambiente insular, donde hay una serie de condicionantes de todo tipo, lo que conlleva vivir en una isla, y que ya empezó hace 10 años a trabajarse, y que hemos aprendido de todos estos proyectos innovadores que iniciaron en España en las distintas ciudades, como el de Santander, aquellos casos de éxito que podíamos ir implementando en la isla. Hay que tener en cuenta que la problemática en las islas no es la misma que en una ciudad, son ambientes rurales, son ambientes distintos. El proyecto inicialmente estaba muy enfocado a emergencia. Le hemos dado un enfoque también a temas de turismo, a temas de movilidad y a temas de gobierno abierto y la implicación de otros sectores. Estamos empezando en el despliegue. Telefónica es el licitador que ganó el lote 2, la plataforma tecnológica, y en el lote 1 está todo lo que es la implementación de una oficina Smart, que, como comentaba Miriam antes, era lo que nos va a permitir relacionarnos con la ciudadanía. Es ese lugar de encuentro entre la administración pública, la ciudadanía y las empresas y el tercer sector. Un lugar de encuentro donde se van a desarrollar laboratorios de innovación pública y que nos va a permitir interactuar a través también de la plataforma de gobierno abierto. Esa oficina Smart también tiene que desarrollar el plan estratégico y el plan de comunicación, el gestor de los cuadros de mando y los indicadores que nos van a permitir medir la evolución del proyecto aquí a 4 años. Muy importante esa plataforma. El otro lote, el que gana el desarrollo de la plataforma Smart, es la empresa Telefónica, y en él se despliegan más de 25 componentes distintos, en lo que ya veníamos trabajando a través de proyectos pilotos, porque esto surge del servicio de innovación. La mayor parte de las cuestiones que se implementan aquí ya las hemos probado. Las habéis probado. Ya sabemos que funciona. Que funciona. Exactamente. Yo creo que esto va a ser parte del éxito de este proyecto. Las hemos probado, funcionan y socialmente están aceptadas. La empresa también puede sacar rédito de gran parte de los desarrollos que tenemos aquí. La plataforma con eUrban es una parte nueva que se incorpora. La plataforma de gobierno abierto con el portal de datos abiertos que ya venimos trabajando, participación ciudadana y transparencia. Y el despliegue de una gran cantidad de sensores que van desde el conteo de personas, conteo de vehículos, en temas de residuos, todo lo que es el despliegue de sensores de llenado y de redistribución de rutas de recogida, en el tema de calidad del cielo nocturno. La isla de La Palma es conocida por su cielo. No obstante, está ahí el astrofísico, el Instituto Astrofísico de Canarias, con uno de los mayores telescopios. Pues tenemos una red importante que vamos a potenciar aún más de sensores de calidad del cielo nocturno. ¿Por qué? Porque viene asociado al turismo de astroturismo, o sea, el astroturismo que viene a la isla, ¿no? Y necesitan mapas de calidad del cielo nocturno para ver las distintas localizaciones. Numerosos dispositivos de control de circulación, de movilidad, temas de eficiencia energética en los edificios públicos. Bueno, son numerosos los componentes, son 25 proyectos que hemos embebido todos en un solo proyecto. Lo importante y lo que creo que marca la diferencia es que es un proyecto que nace
para crear un valor público con la participación de la ciudadanía, con la participación de las empresas y los organismos del tercer sector. Hay un convenio firmado con más de 85 organizaciones insulares que apoyaron este proyecto inicialmente y, sobre todo, muy importante, lo hemos financiado con fondos propios. Es decir, esto implica a toda la administración, en este caso Red Insular de La Palma, porque está en juego nuestra financiación y es muy importante que todos los servicios se impliquen y es como estamos haciendo actualmente con el proyecto, ¿no? Muchas gracias, Juan Antonio. Saltamos ahora, Gastón, a la experiencia desde una isla y una ciudad mediana a una macrourbe, ¿no? Un gran núcleo urbano como es la ciudad de Buenos Aires. Gastón, cuéntanos cómo es vuestro proyecto de Smart Cities. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes allá. Les agradezco por este tiempo. Bueno, básicamente me gustaría dar inicio explicando un poco el objetivo y ese objetivo cómo lo fuimos, que fuimos sumando partes y dentro de una de esas partes estaba Telefónica. El objetivo constante que tiene la ciudad de Buenos Aires es mejorar sus procesos y como parte de esa mejora continua, el tiempo de llegada de los recursos de la ciudad de Buenos Aires era un objetivo fundamental. Ese objetivo nosotros lo traducimos, ¿sí?, en algunas palabritas, que es disponer del recurso correcto en el lugar necesario en el momento preciso. Son palabras sencillas, pero cuando se habla de una ciudad que tiene más de 202 kilómetros cuadrados, que su sistema integral de seguridad está conformado por más de 40.000 personas. ¿Se escucha bien? Sí, Gastón, te escuchamos. Perdón. Y cuando hablamos de una ciudad que tiene más de 202 kilómetros cuadrados y que el sistema integral de seguridad multiagencial está conformado por más de 40.000 recursos, ¿sí?, la complejidad de poder acceder a ellos para que ese recurso esté en el lugar correcto, en el momento correcto, se hace muy complejo. Es ahí donde las telecomunicaciones y nuestro proyecto que trabajamos junto con Telefónica es fundamental. Fundamental porque, como ven en esa primera lámina, se ve la ciudad y el primer desafío que tomó la ciudad de Buenos Aires es, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, es tener geolocalizado a cada uno de esos recursos que conforman el sistema integral de seguridad y, como dije antes, multiplataforma o multiagencial, es decir, policía, tránsito, SAME, la parte de ambulancias, bomberos. Por lo cual, el primer proyecto que se inició, el primer desafío que se inició es cómo dejar a toda esta gente conectada en tiempo real. Algo que nosotros siempre decimos acá, que este es un servicio just in time, uno no tiene la capacidad de tener almacenamiento de conexión en una estantería, sino que la estantería tiene que estar en tiempo real presente. La comunicación no puede fallar. Si falla, no hay comunicación. Si no hay comunicación, no se tiene acceso a los recursos. Y si no se tiene acceso a los recursos, no se puede poner a ese recurso indicado en el lugar correcto. Es así que si pasamos a la próxima lámina, ¿sí?, vamos a ver ese ejemplo gigantesco que vimos con más de 40.000 recursos localizados a través del mapa de la ciudad. Cuando hay un evento preciso, puntual, en cualquier momento y sobre la ciudad de Buenos Aires, contamos con la posibilidad de tener geolocalizado a cada uno de esos recursos, a tal punto que ante un llamado al 911, teniendo la dirección exacta, que es lo primero que se pregunta, se genera un radio en el cual nos permite tener en pocos segundos la disponibilidad de los recursos adecuados para poder acceder. Para llegar a este punto, que parece muy sencillo, se hizo todo un trabajo junto con la gente de Telefónica, de perfeccionar las comunicaciones, el tipo de dispositivo, la geolocalización, el barrido de la geolocalización, los movimientos de retardo o los movimientos de actualización de cada uno de los teléfonos. Todo eso para los 40.000 dispositivos que conforman el sistema integral de seguridad. Dando como resultado algo que parece sencillo, pero no lo es, que ante un incidente tengamos el recurso adecuado, ¿sí?, en el punto adecuado en el menor tiempo posible. Eso nos permitió, desde que dimos inicio a este proyecto hace unos años, que el tiempo de llegada de un recurso hasta el lugar requerido se haya reducido. Y esto es un proceso de mejora continua, por el cual, como tal, nosotros seguimos trabajando con nuestro proveedor de comunicaciones para que estos procesos sigan mejorando.
siga mejorando los tiempos de latencia, siga mejorando los tiempos de acceso. ¿Cómo lo ve el ciudadano? El ciudadano, lo que aspiramos es que el ciudadano lo que vea es que el recurso, cuando hay una situación, se acerque lo más rápido posible. Y que no sea cualquier recurso, sea el recurso esperado. Ya sea una ambulancia, ya sea un bombero o ya sea un policía. O mismo alguien de tránsito que asista, ¿sí?, cuando hay alguna situación en particular. Todo este proceso, toda esta malla de comunicaciones, porque en el fondo hay que verlo como una gran malla de comunicaciones, es en este momento aproximadamente más de 44.000 dispositivos que se conectan en tiempo real, que transmiten en tiempo real, que son procesados y geolocalizados en tiempo real, desplegados en un mapa por su tipo de función. ¿Cómo nos ayudó concretamente? En una reducción gigantesca en los tiempos de acceso o en los tiempos de llegada de nuestros recursos. Muchas gracias Gastón, muy interesante. Miriam, hablabas antes, bueno, sois una ciudad pionera en la digitalización de servicios y en el empleo de tecnología de Smart City para apoyar la gestión de los servicios. ¿Hacia dónde vais? ¿Cuál es vuestro futuro, vuestro reto? Habéis hecho mucho, habéis consolidado mucho con convertiros en también uno de los primeros destinos turísticos inteligentes. ¿Y ahora hacia dónde vais? Bueno, el reto es acabar la implantación de todos estos elementos que os comentaba, ¿no? Que son muchos en todos los servicios. Es que estamos hablando de sensores y mediciones en temas de eficiencia, de iluminación, de movilidad por la ciudad, del tráfico, de la contaminación, del agua. Sabemos dónde se rompe una tubería, bueno, en fin, los camiones de la basura, cómo van de llenos. Entonces, bueno, hay que acabar de implantar para sacar provecho y rendimiento, como hemos hecho ya con el cuadro de turismo, con todo el resto de servicios en esa gran plataforma. O sea, que consolidar esa parte. Y luego también es un reto abrir esos datos, porque algunos ya están abiertos, pero bueno, y conseguir que también, en mi caso, el sector turístico lo aproveche y nos dé también soporte, ¿no? Porque ellos tienen también muchísima información muy valiosa. Que compartan información. Que compartan eso, que sean, bueno, pues un win-win, porque a ellos les va a venir muy bien para definir sus estrategias de promoción a las cadenas hoteleras. Oye, pues estamos yendo a Francia, pero estamos viendo que hay que ir a Holanda por el flujo de visitantes que recibe Santander. Y a nosotros también nos viene bien, bueno, pues cruzar toda esa información, ¿no? Lo estamos haciendo ya con alguna institución, con museos, con el Centro Botín, por ejemplo, compartimos información para, bueno, pues acertar también en acciones de co-marketing, por ejemplo. Entonces, bueno, los retos son afianzar, extender lo que ya tenemos implantado en turismo al resto de servicios y en mi caso, pues, y también el de otros compañeros, bueno, pues convencer a la empresa de que no es malo compartir información y datos con la administración pública, ¿no? Que, bueno, pues con todas las protecciones y la seguridad que hay que tener en todos los casos. Y si te estuviera escuchando ahora el responsable de una ciudad como Santander en otro país o en otro punto de España, ¿cuáles les podrías resumir que son los puntos clave a tener en cuenta para que un proyecto así tenga éxito? Como vosotros habéis tenido mucho éxito. Estrategia, equipo, paciencia. Paciencia. Y creer en ello, o sea, creer que esto, que no es que sea el futuro, es que lo necesitamos ya, si queremos ser competitivos. Al final las ciudades son donde vive el 80% de la población, quieras que no haya una competencia también entre las ciudades, por ver, bueno, pues que, o quién acoge más, o dónde se invierte más, o quién consigue la mejor infraestructura para la atracción de mayor riqueza de empresas, de talento. Bueno, pues en esta competición, si no estás en esta liga, tienes, bueno, pues partes de una situación con desventaja. Entonces, pues eso, creérselo, invertir, crear estructura y paciencia. Gracias. Juan Antonio, te voy a hacer una pregunta que seguro que no te ha hecho nadie en los últimos meses, ¿no? Y lo siento, pero si no la hago, me pegan hoy. La implantación del proyecto, parte del despliegue del proyecto, os ha coincidido con un hecho, digamos, distinto y bastante traumático, como ha sido la erupción del volcán, que se ha prolongado durante muchos meses, ¿no? Sí. ¿Cómo os ha afectado? Y te hago una pregunta doble. ¿Cómo os ha afectado y cómo crees que este tipo de plataformas os podría haber ayudado de haberla tenido ya desplegada? Sí. Sí, esa es la eterna pregunta que no te han hecho. No. ¿No?
La tecnología ha demostrado estos días, durante este proceso que hemos vivido de un vulcanismo activo, que es muy útil para la ciudadanía, para medir todos los días, para mantener la información a la gente informada y para tomar decisiones. La tecnología fue importante antes del proceso eruptivo, con el despliegue de los planes, la estructuración, la localización de la sensorización en casi que a tiempo real para poder medir algo que se preveía que iba a pasar. Una vez empieza el proceso eruptivo, el seguimiento en tiempo real, los cuadros de mando, los sistemas de mensajería, de información, de emergencia, los sistemas de megafonía para avisar a la población, los sistemas de control de accesos por QR, los sistemas de cámaras de videovigilancia en tiempo real. Ha sido el proceso eruptivo más seguido por los medios de la historia, de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo. Y todo eso ha sido posible gracias a la tecnología. El proyecto no estaba del todo implementado, pero como te comentaba antes, el haber desarrollado pilotos nos permitieron posicionarnos de forma rápida en el terreno para hacer un control en tiempo real de medición de gases, de sistemas de alerta en tiempo real a través de megafonía, de sistemas de cámaras de videovigilancia para el control y acceso, de sistemas de control y acceso a las personas. Es decir, la tecnología jugó un papel muy importante, aun cuando no habíamos terminado el despliegue, porque estamos todavía en ese proceso. Y es muy importante que islas como La Palma o lugares donde los riesgos naturales son importantes, tener este tipo de tecnologías e instrumentos, de plataformas, que permitan una comunicación real, una captura de datos en tiempo real, información y toma de decisiones, ¿no? Gracias. Gastón, hablabas antes en tu presentación de más de 50.000 dispositivos conectados a la plataforma, ¿no? Esos son muchos dispositivos. Entonces, quería preguntarte qué efecto ha tenido tener todo conectado a la plataforma para los gestores de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, primero que nada, tenerlos conectados es tener información. Y el tener información es importantísimo a la hora de tomar una decisión. El gran desafío aparte es tener la información correcta y filtrarla de forma correcta. Como le dije al principio, todo esto se hace por un solo motivo, o el objetivo principal, es que esa información sea procesada en tiempo real y que nos permita tomar la definición de poner ese recurso. Para nosotros es fundamental porque son muchos tipos de recursos, como dije al principio, es una multiagencial. Va desde un policía hasta un agente de tránsito, hasta un senderista, hasta una ambulancia o hasta un bombero. Por lo cual, poder interpretar en tiempo real cuál es el problema que se está dando o el suceso que se está dando es lo que hace que nosotros podamos definir a qué persona enviar a ese punto de acceso, a ese punto de conflicto. Ahí es donde entra en juego el mantener la información en tiempo real y entender cada uno de los recursos que están conectados. ¿Cómo se traduce eso en un menor tiempo de arribo? Gracias. Juan Antonio, vuelvo a ti. Le preguntaba antes a Miriam que nos hablara un poco de futuro, ¿no? A ti también. Ahora que ya habéis consolidado el lanzamiento de la plataforma, el servicio, a futuro, ¿qué elementos tecnológicos nuevos que no hayáis incorporado o qué nuevas funcionalidades vais a incorporar y desplegar? Sí. Bueno, hay varias. El proyecto actual está muy basado, como te comentaba antes, en sensores que ya habíamos probado, pero hay sectores verticales que no tenemos tan desarrollados. El turismo inteligente es una de las áreas que tenemos que movilizar, desde luego. La movilidad insular, con otros problemas que no son los de las ciudades, que son las de distribución de poblaciones en zonas rurales, es un tema que hay que avanzar. Pero yo creo que lo más importante, en lo que creo que debemos poner el foco, al menos nosotros, es en explicar estas tecnologías de forma correcta, que permitan a la población entender que detrás de las decisiones que tomamos siempre hay un dato que hemos almacenado, que hemos analizado y que luego estamos generando un subproducto, porque muchas de las cuestiones smart que vivimos en el día a día están ya en los coches, en los aviones, en los hoteles, en las ferias, y nos facilitan la vida y no nos las explican. Pues los proyectos Smart City, o en el caso de Smart Island, deben ir por la misma camino, ¿no? Deben de estar, de subyacer en la mayor parte de las decisiones que tomemos, basadas en datos, basadas en análisis, en una relación continua con el ciudadano, con las empresas del sector y con la sociedad, que nos permita generar entre todos un valor público, que es de lo que se trata, ¿no? Y este proceso nosotros vamos a tener que explicarlo, porque venimos de un ambiente un poco más rural, donde la tecnología no está tan desplegada como en las grandes ciudades, y es un reto que tenemos en los próximos años.
Invertir mucho ahí. Esta pregunta os la hago abierta a los tres, ¿no? Porque los tres, en vuestras respuestas, de alguna forma, lo habéis reflexionado, que es la percepción del ciudadano, ¿no? La percepción y la valoración. Es clave, ¿no? Y aquí hay distintos enfoques. Buenos Aires, lo que nos cuenta Gastón, es un proyecto muy enfocado en la seguridad y me gustaría entender, saber si la percepción del ciudadano es distinta, si lo acepta, si lo comparte, si se suma a ello, si se convierte en usuario de alguna forma también de la plataforma. Entonces, Gastón, por ejemplo, empieza tú. ¿Cuál es la percepción del habitante de Buenos Aires de este proyecto, de este servicio? Es muy positiva. Nosotros tenemos constantemente evaluación de percepción de la ciudadanía, lo que nos da como resultado que estamos en el camino correcto, porque se ve la presencia y la gente entiende y ve con la velocidad del tiempo de llegada de los recursos de la ciudad. ¿Y en vuestro caso, Miriam, también? Yo voy a decir otro consejo para el que quiera empezar esta aventura. Hay que dedicarle una parte muy importante a la comunicación. A explicar, ¿no? A explicar, a hacer pedagogía y a contarle al ciudadano, a explicarle por qué vamos a hacer esta inversión de tanto dinero, con qué objetivo y explicárselo en algo muy bien, que no porque, es una fuente, que porque, no es un servicio directo. Exacto, no es vamos a hacer un edificio, una instalación, un colegio público, no lo ven. Entonces lo intangible se explica de manera muy difícil según qué, bueno, pues qué capas de la sociedad tengas delante, ¿no? Y nosotros somos la administración más cercana, debemos de ser muy cercanos, pero no es algo fácil de explicar. Ahora ya todos lo tenemos mucho más, bueno, incorporado en nuestro lenguaje cotidiano, pero hace 12 años pues no era tan fácil y nosotros sufrimos y padecimos cierta incomprensión. O sea, eso es así. Sí, percibisteis incomprensión del ciudadano al proyecto. Al principio sí, ¿no? Pues es lo que te decía, este alcalde se ha vuelto loco. ¿Qué hace poniendo cacharros por la ciudad? Eso, ¿no? Decían los santanderinos. Ahora, bueno, pues por ejemplo, con el paso del tiempo se ven los avances, se ven los progresos, se ve que, bueno, pues que somos capaces de tomar decisiones de otra manera, se ve la aplicación práctica. Por ejemplo, hablabas de una situación dramática como la que habéis padecido vosotros. El COVID ha sido una situación dramática para nosotros y en ese contexto, por ejemplo, en Santander los ciudadanos vieron como de repente, te diría casi de la noche a la mañana, fuimos capaces de implementar una aplicación y una herramienta para gestionar el flujo de gente en las playas, de cómo sectorizar. En tu casa sabías el grado de ocupación, voy o no voy, cómo está el parking, hay cola, no hay cola. Entonces, bueno, ya vieron, esto sirve para algo, ¿no? Cuando ven la aplicación práctica, pues es cuando realmente ya consigues todavía pues más aceptación, ¿no? De momento también estamos en una fase muy interna, estamos utilizando los datos nosotros para la gestión de los servicios, la gente puede ver, bueno, que funciona mejor, que el autobús siempre llega a su hora, pero a lo mejor no la asocian, ¿no?, a todo esto que hay detrás. Por eso es muy importante esa información e invertir en comunicación. ¿Crees que llegará el momento en que un ciudadano, una persona, cuando va a elegir un destino de vacaciones, buscará información de este tipo para prever a dónde va y cómo? Yo en esto hago un poco de filosofía. Al final, lo que estamos hablando es de mejorar la calidad y los servicios de una ciudad. Y para mí todo el mundo quiere ir a una ciudad bien gestionada. Todo el mundo quiere visitar una ciudad en la que se vive bien. Sí. Entonces, bueno, pues para mí el rédito no es solo la aplicación y la gestión cotidiana de los servicios que me tocan, sino que esto es un posicionamiento también de marca, de destino, de ciudad, que apuesta por la tecnología, por la internalización, pero apuesta por una gestión eficiente de sus recursos para que sus ciudadanos vivan bien, para quien les visita viva bien, que tengan calidad de vida. Y bueno, eso es lo que saco como más positivo de la experiencia. Muy bien. Juan Antonio, y en vuestro caso, ¿os ha dado tiempo ya a percibir la sensación o la aceptación o rechazo del ciudadano? ¿Tenéis feedback de eso? Bueno, el proyecto está todavía en una fase muy inicial. Durante el proceso que hemos vivido, hemos intentado siempre relacionar las cosas que hacíamos precisamente por lo que decías tú, que con el proyecto Smart, para que vean que cuando les llegaba información en su teléfono móvil diciendo que las condiciones de CO2 del aire eran malas, venía vinculado a una marca que era el proyecto Smart, porque tenemos sensores, porque están comunicados, porque recibimos la notificación y porque te llega. Generábamos mapas en tiempo real con esa información. Toda la electromovilidad que estamos moviendo también la vinculamos a la marca del proyecto Smart. Todo el tema de las cámaras web y vigilancia, calidad del aire, estaciones meteorológicas, temas climáticos, todo va siempre vinculado a esta marca para ir
digamos, generando la generando, exacto. Pero es verdad que en ciertos momentos, y más ahora, que es normal, porque estamos sufriendo un proceso de construcción, de regeneración, de planificación, hay cierto escepticismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que explicando bien el lo comentaba Miriam antes, claro, sí, en el caso de Santander. Sí, sí, hay cierto escepticismo ahora en al principio. Uno de los objetos de la oficina es explicar estas cosas. Tenemos un plan de comunicación para explicar y para llegar a todos los sectores a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Es decir, explicar bien y hacernos partícipes también, sí, porque al igual hay cosas en las que podemos todavía pivotar y mejorar un poco determinados componentes que nos permitan dar un mejor servicio, ¿no? Otra, en Santander hay otra herramienta, ¿no?, de gestión de incidencias donde los ciudadanos, oye, se ha roto este banco, no funciona no sé qué. Bueno, el grado de resolución de esas incidencias, ¿no?, que hemos llegado en ocasiones pues al 80, al 90% de resolución. Ahí es cuando también lo ven, ¿no? Porque le llega la notificación, pues se arregló lo que usted, gracias, nos ha ayudado. Entonces, ahí ya sienten como que, bueno, pues les haces partícipes. Nosotros, eso, como empezamos, pues hace 12 años no había tampoco el movimiento social media que hay ahora, ¿no? La manera de llegar tan rápido a la gente, claro. Pero es así. Además, pues la gente que ahora tiene 30, bueno, que hace 10 años tenía 20, no te lo exigía a lo mejor, pero ahora ya sí. Entonces, bueno, pues hay que adaptarse. Claro. Miriam, esta pregunta también es obligada, ¿no? Y a mí me interesa mucho la respuesta. Habéis sido pioneros, este esfuerzo lo habéis hecho presupuestariamente vosotros, habéis lanzado estos proyectos. Ahora estamos en otro momento, ¿no? Has hablado de turismo, de destino turístico inteligente. Yo veo varias componentes del plan de fondos NextGen alrededor de conceptos como destino turístico inteligente, uh-huh, sostenibilidad turística, digitalización y modernización de la gestión ciudadana. ¿Queréis engancharos también a esta ola? ¿Pensáis que va a ayudar? Sí, sí, yo creo que va a ayudar muchísimo, porque además, bueno, entre las obligaciones, ¿no?, de todas las convocatorias, la digitalización, la sostenibilidad, bueno, son imprescindibles, ¿no? En Santander queremos captar con las convocatorias en las que nos hemos presentado 26 millones de euros, de los cuales pretendemos que nos lleguen 18, el resto lo pondría la ciudad, y ya hemos obtenido 13 y medio. Ya tenemos confirmados 13 y medio, bueno, pues a través del plan de sostenibilidad turística, que son 4 millones de euros, que es la convocatoria extraordinaria, con lo cual no tenemos que poner nada desde el ayuntamiento. Se va a dedicar a varias cuestiones que tienen que ver con la gestión del ente gestor y del producto turístico, pero sobre todo a mejorar una zona fantástica de la ciudad. Santander es una lengua de tierra que se adentra en el mar, la mitad de sur, la bahía mira al sur, es donde, bueno, pues está el área metropolitana, donde se concentra la población santanderina, y en la zona norte es la de los acantilados, la salvaje, la costa quebrada, ¿no?, que forma parte además de un geoparque geológico de la UNESCO, donde estamos ahí presentes. Vamos a mejorar esa zona con esos 4 millones de euros. Vamos a mejorar el comercio con otra convocatoria que nos han concedido, si nos da tiempo, porque los plazos están muy justos. Algunas cosas tenemos la certeza de que los vamos a poder ejecutar, otros ya veremos, porque en este caso tiene que estar todo ejecutado a 31 de diciembre y, para qué nos vamos a engañar, vamos justos. Vamos muy justos, porque nos lo han comunicado, como bien dice, antes de ayer. Esta misma semana nos han comunicado que hemos obtenido 7 millones de euros para el plan de movilidad, que va a haber una transformación muy importante, ¿no?, en la manera de moverse, bueno, la obtención de vehículos eléctricos 100%, la gestión del aparcamiento, la creación de aparcamientos disuasorios. Por supuesto que es una oportunidad que no podemos dejar pasar, y no nos presentamos a más porque no tenemos más gente, más manos y más cerebros, de verdad. Si no, nos presentaríamos a más convocatorias, porque, bueno, pues para las, yo ya estoy pensando en la siguiente de la siguiente, la siguiente, ¿no?, ronda. Porque es verdad que nos ha pillado así a veces a algunos destinos, pues con proyectos que ya tenemos redactados y los hemos podido encajar, pero ahora también llega el momento de, bueno, vamos a pensar bien la estrategia, y a eso nos ha ayudado pues tener el conocimiento de lo que nos falta como ciudad. La evaluación del plan de destinos turísticos inteligentes, que si no estáis en la red, os animo, como vocal de que soy de la Junta, a que participéis, porque te ayuda muchísimo Segitur
a dibujar tu mapa de debilidades y el camino, la ruta, es muy importante. Y bueno, pues eso es en lo que estamos. Hay que subirse al tren de las ayudas. Has nombrado a Segitur. A mí me gusta mucho la definición que tiene Enrique de que es un destino turístico inteligente. Siempre dice que es un modelo de gestión de servicios públicos al ciudadano. Eso es. Por eso te decía, ¿no? Que conseguimos atraer visitantes. Yo, mis competencias son de turismo, mejorando la vida de los ciudadanos residentes y visitantes. Claro. Muy bien. Pues prácticamente hemos acabado. Solo preguntarle a alguien del público si se anima a hacerle alguna pregunta a alguna de las personas que nos acompañan. ¿No? ¿Nadie? Hemos dejado súper claro todo. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias. Esperamos no haberos aburrido mucho y gracias a las personas que me han acompañado. Ha sido muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Gastón. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Saludos, adiós. Saludos. Adiós.